¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con la Juve. Y vamos a continuar, estamos como veis en marzo. Y estamos a un par de episodios, yo creo, de acabar la temporada con la Juve, ¿vale? Nos queda poco para terminar la Liga, estamos en semifinales de Copa y estamos en cuartos de final de la Champions, ¿vale? Así que, como digo, nos queda poco realmente. Estamos a ¿cuántos? 11 partidos, ¿vale? Nos quedan 11 partidos para acabar la Liga. Así que el siguiente episodio seguro va a ser el final de la segunda temporada. Vamos a continuar y vamos a empezar contra el Torino, ¿vale? Vamos a jugar hoy contra Frosinone, va a ser el partido que jugamos hoy, es este de aquí. Contra Frosinone, fuera de casa. Y comenzamos con un derbi contra el Torino, no es un partido fácil. Y es un partido en el que nos vamos a poder dejar puntos, espero que no. Sacamos ahora mismo 3 al Milán, como veis ahí. Sacamos 5 también al Inter, que está por ahí no muy lejos. Y vamos allá, tío. Derby contra el Torino, fuera de casa. No va a ser un partido fácil, Para nada. Para nada va a ser un partido fácil. El Inter que empieza ganando y nosotros también con ese gol de Alexandro. Claro que sí, joder. Ganando el Milán, ganando el Inter y ganando nosotros con ese gol de Insigne después de que expulsen a Pogba. Estas son las cosas raras de la simulación, ¿no? Expulsan a un jugador de nuestro equipo en el 45 y en el 46 marca gol Insigne. Son las cosas raras de la simulación. También cosa rara que le echen una roja directa a Pogba, minuto 45 de partido, pues no sé, no entiendo muy bien qué ha pasado ahí exactamente, sancionado. Bueno, pues nada, pues le han sacado roja, un partido solo de sanción, menos mal, por lo menos eso que nos llevamos. Tenemos aquí el entrenamiento, vale, me dijiste que cambiase el entrenamiento de Munoz. Munoz, tío, ¿no? ¿Por qué es Munoz, tío, y no Muñoz, en serio? Yo creo que está mal, yo creo que debería ser Muñoz. Y está mal hecho o algo. Thiago Couto recibe una oferta, la vamos a aceptar y el jugador se irá, no lo sé. Creo que conseguimos vender a uno, ¿no? No, aquí no fue. Recuerdo... No, fue en el otro modo carrera, fue en el del Liverpool. En el del Liverpool conseguimos vender a uno de estos jugadores de mierda. Jugadores de mierda, porque son eso. Beruato, que no se va. Para variar. Y tenemos ahí el premio del torneo, vale. Ese premio del torneo es el de la Champions. Bonucci vendido. Bonucci vendido, vale, Mazet que tampoco se va. Tenemos esto, el premio de la Champions. Y tenemos a Bonucci que se va por 50 millones al Atlético de Madrid, vale. Nos dan 46, o nos darán, mejor dicho, 46. Con los que ya veremos qué hacemos. Tendremos bastante presupuesto en la próxima temporada. Ya veremos qué hacemos con tanto presupuesto. Vamos a parar un momento. Hostia, quería mirar una cosa, se me ha olvidado. Sí, joder, el rival en la Champions, vale. Vale, mira, está ahí el sorteo, venga, vamos a echarle un ojo al sorteo. Ese es el de la Europa League, pero supongo que estará el de la Champions, aquí está. Vamos a mirar el sorteo de la Champions, vale, de cuartos de final y vamos a ver qué rival nos ha tocado. Venga. La animación la verdad es que podría ser un poco más rápida, Tenemos aquí nuestra bola de la Juve y vamos a ver nuestro rival, el Barça. Teniendo en cuenta lo que hay, era muy difícil que nos tocase el Bayern Leverkusen, que era el único flojo. Vale, pues ya lo estoy viendo ahí. Leverkusen Chelsea, Real Madrid Bayern, Liverpool Manchester City y Barça Juve. Vale. Vale, nos ha tocado el Barça, es uno de los más potentes. Nos podría haber tocado alguno más fácil. El Chelsea, por ejemplo, es un poco peor. El Leverkusen, por supuesto, es peor. Y alguno peor creo que había por ahí, pero bueno. Al final eran todos bastante difíciles. Y veremos qué conseguimos hacer contra el Barça, ¿vale? Es una eliminatoria complicada. Pero tenemos opciones, ¿vale? Yo creo que tenemos opciones de pasar. Vamos contra el Palermo, ¿vale? En este partido de liga. Y vamos con los suplentes, ¿vale? Después hay Copa. Y la Copa es importante. Estamos en semifinales. Sabéis que en las semifinales hay ida y vuelta. Y somos la Juve, así que hay bastantes posibilidades de que estemos en la final. Que haya bastantes posibilidades no quiere decir que vayamos a estar. Pero hay posibilidades, ¿vale? Eso sí es una realidad. Ha marcado Giovanni Simeone, también Vinicius, Emre Can. El tercero, vale, ya con 3-0, partido bastante sentenciado. Giovanni Simeone que hace el cuarto. El Milan que está perdiendo contra Frosinone. Ojo, el Milan perdiendo contra Frosinone. Giovanni Simeone que ha hecho un hat-trick. Y el Milan que pierde. Vale, pues que el Milan pierda es bueno, Que el Milan pierda es muy muy bueno. Porque estaba ahí molestando, estaba a 3 puntos y con esto se pone a 6. Bien, correcto. Milan al que además nos vamos a enfrentar ahora en la semifinal de Copa. Vale, me acabo de dar cuenta, lo siento mucho, de verdad, he vuelto a dejar a Munoz. intentaré acordarme para el siguiente, tío, de verdad. No vamos al día, ¿con qué? Jóvenes talentos, me importa poco, tío. Es que el tema de eso de los objetivos al final no sirve de nada.
Sirve a veces para aumentarte la valoración de manager, pero tampoco te creas que eso es demasiado importante. Milán. Milán, Copa de Italia. Titulares en casa, el partido de ida. Y a reventar, tío, a reventar al Milán. Ahí lo vemos que han empatado contra el Braga, supongo que eso es el Europa League. Y también vemos que ha perdido contra Frosinone, que habíamos visto antes, 2-1. Marca Salah, el primer gol de la eliminatoria, marca Musacchio. No, tío, era importante no encajar en casa, ¿eh? Era importante no encajar en casa y lo hemos hecho, marcado Musacchio. Dybala falla un penalti, Dybala. No es el momento, tío, no es el momento. Fallarlo en un partido de liga, no en una eliminatoria de copa en casa. El 1-1 es muy malo, ¿eh? 2-1, Saúl. Vale, ya es menos malo, pero no os creáis que es muy buen resultado este 2-1 contra el Milán. Nos va a tocar sufrir en el partido de vuelta, ¿vale? Esto es una realidad. Aquí tenemos a los jugadores internacionales, los paso así rápido por si queréis verlos. Y es un problema ahora mismo la vuelta, ¿eh? La vuelta va a ser peligrosa, ¿eh? Va a ser un partido peligroso. Bolonia, creo que después de esto es el parón, así que vamos con el equipo titular y ya está. Podría sacar a los suplentes, sí, bueno. Pero vamos a sacar a los titulares y ya está, tío. Total, ahora hay un parón, así que no va a haber ningún problema. Salah que marca el primero y el Inter que empieza perdiendo en casa. Eso es bueno también. Eso es bueno también, que el Inter estaba por ahí cerca. Vale, el Inter remonta, ya nos da igual. Cristiano segundo. Vale. Nosotros vamos a ganar a Bolonia, el Inter va a ganar. Vamos a seguir manteniendo la ventaja con el Inter y con el Milán. Vale, han expulsado de Mayo. Marca Vinicius, ahí está el tercero. 3-0 con goles de Salah, Cristiano y Vinicius Jr., ¿vale? Buena victoria frente al Bolonia. Y ya son 7 puntos de ventaja. Y ya son 7 puntos de ventaja con el Inter, que creo que son los mismos que antes. Pero el Milán no ha jugado y el Milán está ahora mismo a 9. ¿Ganará? ¿Perderá? No lo sabemos. Si gana, se pondrá a 6. Y si no, pues le meteremos una ventaja bastante interesante. He encontrado cuanto podía, muchas gracias. Mi puesto en el club, Alex Meret, eres tercer portero. Tu puesto en el club es de jugar si se lesiona un portero. Si no se lesiona a nadie, en principio, poco. Vamos a continuar, vale, vamos a continuar. Tenemos ahora el parón. No tenemos ninguna selección, Podríamos llevar a alguna selección, tío. Hay Eurocopa esta temporada, Pablo Munoz quiere cancelar su contrato. Couto vendido, no me lo creo. Hemos vendido a uno de estos jugadores pesados. Couto se va, venga, gracias. Pablo Munoz, es el Pablo Munoz que estamos entrenando, ¿verdad? Sí, Pablo Munoz es Pablo Munoz. Es nuestro conocido jugador. Potencial de 93 a 94. Y media ahora mismo 73. Hay que hacerle sitio, como sea. Por favor, dime que puedo echar a alguien. Por favor, no me jodas, Puedo echar a alguien, ¿verdad? Vale, sí. Hostias, me he cagado muchísimo, No estaba seguro de si yo iba a poder echar a uno de estos jugadores o no, Y sí, voy a poder echar a uno de estos jugadores. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar por valor. Y el que menos valor tiene es Bogliaco, que además acaba de contrato en 4 meses. Lo vamos a liberar, me cuesta 70.000. Me costaba menos el otro. Pero bueno, mira, Bogliaco este le quedan 4 meses de contrato. Tiene un valor, es el que menos valor tiene. Y ya está. Pablo Munoz, 73 de media, 93 a 94 de potencial. Sube al primer equipo, ¿vale? Jugador muy interesante. Jugador muy interesante. Vamos a confirmar que tiene ese potencial que nos dice el juego. Efectivamente, tiene potencial para destacar. Tiene ese potencial que nos decía ahí en el filial. Es extremo, puede jugar por ambas bandas. Y tiene ya 73 de media. Este jugador viene y viene muy fuerte, Viene muy fuerte, lo vamos a poner ya en el banquillo. Vamos a quitar al Campos este y vamos a poner ya a Pablo Munoz. Que, bueno, pues espero que tenga sus primeros minutos en el siguiente partido del equipo suplente. Vale, pues Pablo Munoz ahí en el primer equipo ya y en el banquillo del equipo suplente. Vale, espero que tenga minutos, que tenga oportunidades. Vale, pues es el jugador más interesante que hemos sacado hasta la fecha, yo creo, del filial, Y ya no solo en esta serie, sino en todas las series, Creo que es el mejor jugador del filial que hemos sacado nunca. Pablo Munoz, hay que decir que le hemos dado mucho entrenamiento. Pero también hay que decir que tiene potencial máximo. Tiene potencial 93 o 94. Es que mejor no puede ser.
Vale, Nicolás Romano, vale. Ahora en cuanto subes a uno ya empiezan todos a quejarse. Nicolás Romano, no tengo sitio. Tendría que echar a alguien más. Y no sé si estoy en disposición de echar a alguien más. Pero es que claro, vemos a Nicolás Romano, 69 de media, 83, 89 de potencial. Es un jugador para subir. Pues hay que hacerle sitio, tío. A ver a quién echamos. A ver a quién echamos, vamos a obtener otra vez por valor. Rossi es el que menos tiene, pero Rossi no está aquí, vamos a echar a Aguera. ¿Puedo echar a Aguera? No. No puedo echar a Aguera. No puedo echar a Aguera y ya estamos llenos. No me gustaría perder a este jugador, pero lo vamos a perder. Lo vamos a perder, tío. Voy a apuntarme el nombre por algún lado, tío. Voy a apuntar un momento el nombre de este jugador, ¿vale? Porque, no sé, quizá lo podamos buscar en un futuro o algo. Es un jugador de nuestra cantera, tío. Aunque se vaya ahora. Pero, tío, si la próxima temporada lo podemos recuperar o lo que sea, pues me gustaría recuperarlo a Nicolás Romano. No me gusta, tío. No quiero que se vaya. No quiero que se vaya, tío. Y se va a ir por culpa de Del Sole. Se va a ir por culpa de Campos, de Untersi, de Macé, de Beruato, de Guerra. Se va a ir por culpa de estos jugadores, tío. Y me jode mucho, tío. Me jode mucho que se vaya por culpa de estos jugadores de mierda, que no me interesan. Oferta de cesión por Pablo Muñoz, del Mónaco. No, el Mónaco no se va a ir. Para que se vaya al Mónaco se queda aquí. Así de simple. Al Mónaco no se va a ir, tío, con 73 de media. Que se vaya a algún equipo de un nivel flojo. De un nivel bajo. Tenemos ahora partido contra el Frosinone, ¿vale? Es el partido que decía antes que íbamos a jugar. Después de esto nos enfrentaremos al Barça. Tenemos aquí al Barça ya preparado en cuartos de Champions. Por aquí las semifinales contra el Milán. Aquí un par de partidos de Liga. Vale, vamos a jugar contra el Frosinone. Vamos a jugar con el equipo suplente, por supuesto. Y poco más que comentar. Vamos a poner aquí todo esto. La dificultad, no, la dificultad no está puesta. Equipo suplente. Y va a ser el debut de Pablo Muñoz, ¿eh? Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de probar a Pablo Muñoz y va a tener sus primeros minutos. ¿Alguien más que tenga sus primeros minutos? En principio no. Bueno, voy a poner a Guerra por aquí. Pero vamos, que Guerra es un jugador que voy a vender, así que tampoco es algo que me interese demasiado. De hecho voy a poner a Del Sol y ya está. Vale, pues Pablo Muñoz tendrá sus primeros minutos, ¿vale? Con el primer equipo de la Juve. Y sin más, vamos al partido que nos enfrenta al Frosinone. No sé por qué sale Cristiano. Sale Cristiano ahí, pero Cristiano no juega, ¿eh? No sé. Aquí veis el estadio del Frosinone, que no es el estadio del Frosinone, es un estadio predeterminado. Estadio Nether. Frosinone-Juventus, vamos a por el partido, ¿vale? Vamos a por el Frosinone, a por tres puntos más. Que nos permitan seguir teniendo esa ventaja con el Inter y con el Milan. Madre mía, brutal la jugada, tío. Balón largo de Vinicius para Giovanni Simeone. Giovanni que se la deja de nuevo para Vinicius. Y Vinicius que no falla. Buen balón de Vinicius para el remate de Bentancur. Que hace el segundo, ¿cómo hemos empezado? Qué bien, Giovanni Simeone dentro del área. Para hacer el tercero. Estamos pegando aquí un meneo al Frosinone bastante importante. Buen contraataque que ha acabado con la banda derecha ahí. Pavón reventándole y marcando el cuarto, tío. Otro más, tío. Esta vez de córner, Rugani marca el quinto. La verdad es que me sorprende este partido, ¿no? Nos estaba costando mucho últimamente jugar dos partidos contra la CPU y este partido, no sé, le he metido 5. Le he metido 5, pero fácil, ¿no? Bastante fácil, la verdad. Y solo se han puesto dos goles, porque si se hubiese puesto dos ocasiones, hemos podido meter 8 goles. Vamos a la segunda parte. Oye, si quedan otros 5, pues otros 5. Otro más, Zielinski esta vez es el que marca el sexto. Bueno, esto demuestra que bueno, estoy jugando en definitiva. De hecho os he enseñado cómo estaba jugando en definitiva antes de empezar. En fin, ha marcado Frosinone, ha hecho una buena jugada, tío. Ha sido gol de saque, creo. Y poco más. Adiós, menudo penalti que acaba de hacer Bentancur. Ya estoy aquí jugando un poco a hacer goles interesantes, ¿no? A regatear un poco. Estoy intentando marcar con Pablo Muñoz, que ha salido al campo. ¿Y por qué no darle la responsabilidad a Pablo Muñoz de marcar el gol de penalti? vamos a intentar marcar de penalti con él, ¿vale? No lo voy a cambiar de lado ni nada, vamos a tirar allí y ya está. Vale, ya está. Gol de Pablo Muñoz de penalti.
1-7. Se acabó el partido. Ganamos al Frosinone 1-7. La segunda parte, bueno, un poco diferente a la primera, ¿no? Y nada, pues 1-7, oye, es que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Jugado a la misma dificultad de siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Frosinone, pues es uno de los peores equipos de la liga, ¿no? De hecho está en descenso, si no me equivoco. Y bueno, pues dentro de lo que cabe es normal que hayamos jugado así. También hay que tener en cuenta que después de arreglar el bug, los suplentes han mejorado bastante, ¿no? Entonces... Bueno, pues no sé, pues... Podéis decir lo que queráis, pero vamos, el partido estaba exactamente igual que siempre. Vamos a poner aquí los entrenamientos. No sé quién poner a entrenar. Y no sé por qué faltan dos jugadores. Faltan dos jugadores entrenando y no sé por qué. Vale, acabamos de perder a Nicolás Romano. Sí, hemos perdido a Nicolás Romano, 100%. 100% porque lo teníamos entrenando, tenía 69 de media y no está aquí de lateral, así que lo hemos perdido seguro. No me gusta, no me gusta haberlo perdido, me parecía un jugador interesante, un jugador que podía tener recorrido en el equipo, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Si no me deja el juego echar a nadie más y tenemos el equipo lleno. Iba a quitarle a Munoz eso, pero... Ya veis que me he acordado, sí, me he acordado, sí, sobre todo. Vale, pues a ver, tenemos tres mensajes. Uno será de haber perdido a Nicolás Romano y el otro es de otro jugador que hemos perdido, que teníamos entrenando y que yo ahora mismo no sé quién es. ¿Podría buscarlo? Sí, podría buscarlo. Nicolás Romano, ¿qué pasa con los jugadores que desaparecen, que se van de tu equipo filial? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con estos jugadores? Pues no tengo ni idea de lo que pasa con estos jugadores, pero yo, cuando se me ha ido un jugador de estos, lo he intentado buscar y no ha aparecido en el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado con este jugador exactamente? ¿Qué ha pasado con Nicolás Romano? ¿Se ha ido al filial de otro equipo? ¿Aparecerá la próxima temporada o dentro de dos temporadas en otro equipo? ¿Qué es lo que pasa con Nicolás Romano cuando desaparece del filial? Cuando se va del equipo filial. ¿Qué es lo que pasa? Ya no con Nicolás Romano, sino con cualquier jugador que se te va del equipo filial. ¿Qué pasa exactamente con esos jugadores? No lo sé, no tengo la respuesta para eso. Quizá vosotros la tengáis. Si la tenéis, dejadla en comentarios. Me gustaría saber qué es lo que pasa con estos jugadores, porque es que no tengo ni idea. ¿Qué pasa con este jugador? Jugador juvenil finaliza su contrato. ¿Dónde se va este jugador? ¿Dónde se ha ido? Me está pidiendo que lo suba al primer equipo. No lo subo y se va. Pero no se va a ningún equipo porque no está, porque no lo puedo encontrar. ¿Se ha ido al filial de otro equipo? ¿Te vas del filial de mi equipo para irte al filial de otro equipo cuando tu objetivo era subir al primer equipo? No tiene sentido, ¿verdad? No, no tiene ningún sentido. Son cosas raras que hace este juego. No sé. No sé, si alguien sabe qué es lo que pasa realmente con este jugador, que me lo diga en comentarios. Vamos contra el Barça, ¿vale? Cuartos de final de la Champions. Fuera de casa, en el Camp Nou, el partido de ida. Juega Bellerín. Sabéis que está Cancelo lesionado. Y juega Bonucci, por un Titi, sancionado. Vamos a por el partido, tío. Un Titi habría sido importante por la ley del ex, pero marca Dybala. Marcos Paulo Dybala, empata Luis Suárez y de penalti. Penalti al Barça, qué raro. Qué raro, ¿verdad? De momento empate a uno, expulsión de Arthur. Expulsión de Arthur y gol de Coutinho. No tiene sentido esto, tío, no tiene sentido esta mierda. Vamos a marcar el segundo, tío, vamos a empatar. No puede ganarnos el Barça con 10, tío. Venga, Ea. Ea, te has lucido, Ea, venga. Un aplauso para Ea. Un aplauso para Ea, que se ha lucido. No puede ganarme el Barça, tío. Y menos después de que le expulsen a un jugador, tío. Empezamos ganando. Mete el Barça de penalti. Expulsan a Arthur y lo que hace es marcar el segundo gol. Pues no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene ningún sentido. Pues nada, pues hay que remontar en la vuelta. Nos ha ganado 2-1. Tenemos un partido en casa, podemos remontar. Sí, vale, podemos remontar, ¿vale? Lo veremos ya en el siguiente episodio, eso, ¿vale? Vamos a seguir aceptando ofertas por aquí. Y vamos a ver por último este partido contra la Sampdoria en casa, ¿vale? En serio, me jode bastante. Posible este trabajo como seleccionador, ya veremos eso. Y Adriano Vera también, te vamos a aceptar para irte, ¿te irás? No, no se va a ir. Pero yo acepto, tío. Vamos con los suplentes, ¿vale? Para este partido, Bonucci un poco cansado, pero tiene que jugar. Podría poner a Barzagli, pero paso. Juventus-Sampdoria, ¿vale? Vamos a cerrar el episodio con este partido, a ver si puede ser con una victoria. Y... poco más. Calabria marca el primero. Calabria marca el primero. Fulkrug. ¿Quién es? ¿Quién es Fulkrug?
¿Quién es Fulkrug? No sé, Khan marca el segundo. Fulkrug ha empatado para la Sampdoria. Fulkrug. No sé. No sé qué nombre más raro. Bentancur hace el tercero. Venga, vale. 3-1. Vamos a ganar a la Sampdoria. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a mirar que tenemos aquí un mensaje. Nah, no es importante. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Como decía, sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y vamos a buscar una última vez a Nicolás Romano. Para que veáis que no existe. Nicolás Romano. Nicolás Romano ha desaparecido del juego. Nicolás Romano no está, tío. Pues Nicolás Romano no está. Lo vamos a dejar por aquí, ahora sí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.